El saludo muy atento a las personas que se conectan a la señal de NTV, el canal en línea de Grupo Corporativo El Norte, en este nuevo programa de Pulso Electoral. Llegamos al noveno programa, hemos tenido la oportunidad de entrevistar y de conocer los planes de trabajo de los candidatos a la prefectura, al mismo tiempo que han estado los candidatos a la alcaldía de Urcuquí, a la alcaldía de Pimampiro. Y esta vez la oportunidad es para los aspirantes al sillón municipal del Cantón Cotacachi. Así es que les vamos a dar la más cordial bienvenida. Les queremos recordar que es a través de Grupo Corporativo El Norte, Diario El Norte, Radio Los Lagos y todas las plataformas de este grupo corporativo se envió la invitación absolutamente a todos los candidatos para que participen de este evento democrático y con responsabilidad puedan comunicar pues, sus propuestas y que sea el elector quien decida a quién darle el favor del voto. En esta oportunidad nosotros realizamos la invitación a los candidatos Peter Uvidia, Paul Rodas y Catherine Andrade, quienes son aspirantes a la alcaldía. En este momento nos encontramos con dos de los candidatos. Uno de los candidatos pues, nos envió una comunicación que más tarde la daremos a conocer. No estará aquí presente en el debate. Sin embargo, vamos a comenzar con el saludo de cada uno de los candidatos aquí en este noveno programa de Pulso Electoral. Así es que le damos la más cordial bienvenida al candidato número uno, Peter Uvidia. Muy buenas tardes. Saludos y salude también a la gente que nos mira a través de Pulso Informativo. Muchísimas gracias, Santiago. El saludo cordial a NTV, Canal en Línea, Pulso Electoral, un programa que nos da el espacio para que nosotros, como candidatos a la alcaldía de Cotacachi, expresemos nuestras propuestas. Quiero dar el abrazo solidario a nuestra Catherine Andrade, mi vecina, mi amiga, mi compañera en Cotacachi, que también está terciando para la alcaldía. Y a ustedes, amigos televidentes y seguidores, el saludo cordial en este gran programa. Perfecto. Ahora vamos con el saludo de Catherine Andrade, quien también ya se encuentra con nosotros. Por favor, la cámara es suya. Bueno, muy buenas tardes con todos. Agradecerles infinitamente a la Corporación El Norte por haberme invitado a este debate. Creo que es importante que la ciudadanía cotacacheña esté muy bien informada, ya que ellos son los que tendrán que tomar las decisiones en estos espacios políticos. Muy buenas tardes también aquí a mi compañero, amigo también, Peter Uvidia, y a toda la sociedad cotacacheña. Muchas gracias por estar atentas a este programa. Listo, con el saludo. Entonces vamos a arrancar con las propuestas de campaña. Les habíamos dicho en primera instancia, se dará lectura al perfil de cada uno de los candidatos y después él mismo tendrá la oportunidad de expresar, de explicar, de dar a conocer el plan de trabajo que tiene previsto para la municipalidad de Cotacachi. Así es que, por favor, vamos con el video de nuestro primer candidato. Peter Uvidia aspira a la alcaldía del Cantón Cotacachi, representando al partido político del expresidente Rafael Correa, Revolución Ciudadana, Lista 5. En sus primeros pasos como estudiante, obtuvo el título de bachiller en Ciencias Sociales, continuando con sus estudios en Universidad Central del Ecuador, donde obtuvo el título de licenciado en Comunicación Social. Tiene un diplomado superior en Gerencia de Gobiernos Seleccionales y es máster en Comunicación Política Avanzada. Actualmente se encuentra casado y es padre de 4 hijos. Durante su trayectoria, se ha desempeñado como periodista de diario La Hora, director del programa radial, director de Relaciones Públicas en el Instituto del Cuero en Cotacachi, jefe de Comunicación y Diálogo Intercultural en el municipio de Otavalo, coordinador de Comunicación, Relaciones Públicas y posgrados en la Universidad de Otavalo, docente en la Universidad de Otavalo. Para Peter Uvidia, es importante asumir nuevos retos, trabajando todos juntos para generar nuevas oportunidades en base a proyectos sociales, inclusivos, solidarios. Cotacachi, es tiempo de cambiar. Una vez que hemos escuchado el perfil de nuestro primer candidato, por favor, le damos la palabra. Tiene 3 minutos para expresarnos y darnos a conocer su plan de trabajo para en caso de ser electo como alcalde de Cotacachi.
Bueno, muchas gracias. Primero hay que entender de que Cotacachi sigue siendo el cantón más pobre de la provincia de Imbabura y por ello de que mi propuesta está enfocada a dinamizar la economía local a través de un recurso que en Cotacachi no ha sido muy bien explotado, que es el turismo. Ante ello, nosotros vamos a hacer una alianza público-privada para impulsar con nuestros profesionales, con nuestros jóvenes, con los trabajadores de Cotacachi, importantes proyectos turísticos como el parque temático La Gringa, donde comienza el Cotacachi en el río Ambi. Está el Centro de Información Turística Virtual, donde hoy es la Plaza del Sol. Vamos a tecnificar el Museo de las Culturas, donde está la historia y los orígenes de nuestro cantón Cotacachi. Vamos a trabajar de manera conjunta con la empresa privada el tema de las piscinas de Yanayacu, dos veces restaurada sin resultados. La laguna de Cuicocha, que lamentablemente no tiene los resultados. Tenemos más de 200.000 turistas al año, que no se ve en la dinámica turística de Cotacachi. Las piscinas de Nangulbí también entran en nuestro plan. Y para ello nosotros estamos con la política de generar economía local con el empleo a profesionales, trabajadores, albañiles, cerrajeros, carpinteros de Cotacachi. Conjuntamente con la prefectura de Imbabura, vamos nosotros a aliarnos para concretar lo que ya hace 8 años en la Revolución Ciudadana con el presidente Rafael Correa ya lo hicimos. Vamos a asfaltar la carretera Imantá-Cotacachi. Ya lo hicimos Imantá-Urcuquí, ya lo hicimos Imantá-Gatuntaqui. Ahora nos toca a nosotros, porque en 8 años no han hecho absolutamente nada. Imantá-Cotacachi. Vamos a trabajar también para recuperar nuevamente lo que ya lo hicimos nosotros con la Revolución Ciudadana. Cuicocha-Apuela-Aguagrún. Vamos a recuperar. Lo dejaron destruido todo. Ya estuvieron los planes de estudio para los ingresos a las 6 parroquias de la zona de Intac. Para nosotros volver a tomar el poder y poder asfaltar y en algunos casos adoquinar los ingresos a los cascos parroquiales. Vamos a trabajar también para darle un giro importante en lo que respecta a los servicios básicos de quien no los tiene. En Cotacachi tomamos agua potable, tenemos alcantarillado, tenemos adoquines hasta de colores. Pero en las comunidades rurales, en las comunidades indígenas, en la zona de Intac, en Golondrinas, agua entubada, pozos sépticos y viven pisando lodo y comiendo polvo. Esa realidad es lo que nosotros vamos a cambiar. Vamos a ocuparnos también en el ámbito social, adulto mayor, personas con discapacidad, salud mental de nuestros jóvenes y por supuesto nuestros niños y nuestros ancianos. Vamos a trabajar en el ámbito social, humano, turístico, productivo, nuestros agricultores, nuestros productores serán una prioridad. Los artesanos del cuero, nuestros músicos cotacacheños van a ser nuestra prioridad porque van a ser parte del enfoque con nuestros profesionales y nuestros jóvenes. Perfecto, agradecemos la propuesta del candidato Peter Ubiria. A continuación, en el turno de acuerdo al sorteo, al cual reiteramos fueron invitados todas las organizaciones políticas, todos los candidatos, se les hizo llegar la invitación. Sin embargo, el candidato Paul Rodas nos envió a través de un mensaje de WhatsApp al equipo de producción unas disculpas por no poder participar, argumentando que el tiempo que se tiene para hacer campaña es muy corto y que no alcanzaba a agendar, no había sido socializado con anticipación. Sin embargo, hemos visto que la mayoría de candidatos han acudido acá a este espacio para poder expresar sus planes de trabajo, al mismo tiempo que nos envió de manera oficial a través de un oficio la siguiente información de parte del licenciado Germánico Vargas, presidente del Centro Democrático de Cotacachi, en donde en el mensaje principal del documento el candidato se excusaba de participar. Vamos a leer textualmente lo que decía esta parte específica. Sin embargo, dice, luego de agradecer su interés e informarles que no formaremos parte de este evento comunicacional, nuevamente se utiliza sin la respectiva autorización el nombre de nuestro candidato a la alcaldía de Cotacachi por Centro Democrático Lista 1. Es inaceptable que un medio de comunicación que corresponde a un grupo corporativo considere el nombre de nuestros candidatos sin su debida autorización para un evento público. Razón por la que esperamos las debidas disculpas y a la vez ratificamos no la participación de ningún candidato perteneciente a Centro Democrático Lista 1 Cotacachi al evento que ustedes han denominado Pulso Electoral.
Bueno, ese es el documento. Vale aclarar que la invitación se la realizó a todos. La mayoría de candidatos han acudido, han estado aquí, han expresado sus ideas. Y aún el mismo candidato, Paul Rodas, estuvo en otro programa del Grupo Corporativo El Norte, pues dando su propuesta de campaña. Pero lo ideal y lo que nosotros buscábamos era que haya esa integración de ideas entre el resto de candidatos. Así es que, bueno, los candidatos están aquí cumpliendo con ese compromiso que tienen con el electorado. Así es que, con respecto a ellos, vamos a continuar. Y ahora con el siguiente perfil, vamos con la candidata Catherine. Por favor, a ver si tenemos preparado ya el perfil y el video. Caterine Andrade aspira a la alcaldía del cantón Cotacachi por el partido político Pachacutic, lista 18. Sus primeros pasos los dio en el jardín de infantes Hortensia Yepes Tobar. Continuó en la escuela Manuela Cañizares, mientras que sus estudios secundarios los realizó en el Colegio República del Ecuador, obteniendo el título de bachiller de estudios sociales. Estudió en la Universidad Central del Ecuador la carrera de jurisprudencia, obteniendo el título de cuarto nivel. Actualmente se encuentra casada con Byron Andrade, su esposo es licenciado en educación musical. Tiene tres hijos. Byron David Andrade es ingeniero de recursos naturales renovables y máster en auditorías en gestión ambiental, especialista en liderazgo, cambio climático y ciudades. Carlos Andrade realiza sus estudios en auditoría y contabilidad. Y Josué Andrade es estudiante de la carrera de químico farmacéutico. Durante su trayectoria, se ha desarrollado en cargos públicos y privados como directora provincial de Imbabura, delegada provincial de Imbabura. Fue presidenta de la Mesa de Movilidad Humana de la provincia de Imbabura durante 10 años, al frente de casos de más de 80 instituciones. A lo largo de su carrera, ha trabajado difundiendo acciones de atención e incidencia en torno a la prevención de vulneraciones y enfoque especial en grupos de atención prioritaria. Para Caterine Andrade, es importante trabajar por un Cotacachi próspero, lleno de oportunidades, con la visión de un futuro lleno de trabajo y desarrollo. Atrévete al cambio, por primera vez, una mujer. Hemos escuchado el perfil de Caterine Andrango. Ahora sí tiene los 3 minutos respectivos para darnos a conocer su propuesta. Adelante, candidato. Bueno, estimado Santiago, creo que es importante recalcar que aproximadamente han transcurrido 161 años y en Cotacachi no ha existido una candidata mujer. Creo que a mí, como Caterine Andrade, es un honor romper estos espacios, porque nosotros también las mujeres necesitamos fortalecernos, necesitamos tomar las riendas de nuestro cantón, y eso va a incentivar, a motivar a muchas mujeres dentro de nuestros barrios, las comunidades, a que se atrevan esta vez a votar por una mujer y que también nosotras podemos hacerlo y de una mejor manera. Gracias al espacio que he tenido en la Defensoría del Pueblo he podido conocer las realidades que viven muchas comunidades en el cantón Cotacachi. Mi propuesta de trabajo es muy puntual. Vamos a destinar todos los recursos necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas. Es triste y lamentable poder observar a nuestros niños llenos de hongos. Esa calidad de agua que tienen entubada en las comunidades es lo que está afectando la calidad de vida. Están enfermándose y para Caterine Andrade es importante atender esas necesidades prioritarias para que todas las comunidades rurales pueden tener la asistencia necesaria con equipos e inclusive la capacitación y los insumos necesarios para purificar el agua. Eso es lo prioritario para la salud. También es importante recalcar que siendo Cotacachi uno de los cantones ecológicos, turísticos, hemos visto invisibilizada a muchas personas. Nosotros vamos a reactivar las rutas turísticas en la zona andina, en la ruta turística 360, que es un cambio total gracias al cambio climático que tenemos en nuestra zona de INTAC, ¿no? En la zona subtropical, es todo lo contrario a lo que se vive en la zona andina. Va a ser repotenciada también la parte urbana, porque tenemos
turistas que vienen y visitan nuestro cantón y hacen un turismo de paso. Lo que nosotros pretendemos es tener unas rutas establecidas, coherentes a las realidades territoriales y que se vaya a fortalecer también, a dinamizar la economía de nuestras familias. También es importante y hemos visto todas las autoridades, como no da votos el atender a los grupos prioritarios, vamos nosotros a establecer unas instancias, más bien dicho, que vayan a los territorios para hacer las itinerancias que tutelen los derechos humanos de todas las personas. Todos hemos sido testigos que la pandemia nos ha afectado muchísimo y ahí se ha ido visibilizando estas graves violaciones de derechos y vamos a activarnos y que sea el Consejo de Protección de Derechos que esté en los territorios y puedan atender todas las necesidades. Perfecto. Que puedan realizar las personas. Perfecto, muchas gracias a la candidata Catherine Andrade. Vamos ahora a pasar al siguiente bloque del programa Pulso Electoral, no sin antes recordarles a todas las personas que los electores por cantón en Imbabura están distribuidos de la siguiente manera. Antonio Ante cuenta con 40.330 electores, Cotacachi, que es en este momento el cantón sobre el cual estamos ahora hablando, cuenta con 42.444 electores, Ibarra 170.183 electores, Otavalo con 101.740 electores, Pimampiro 13.667 y Urcuquí con 15.893. Si usted no ha consultado todavía su lugar de votación, lo puede hacer a través del sitio web del Consejo Nacional Electoral o puede llamar a la línea 150 para saber en qué lugar debe sufragar. Vamos ahora al siguiente bloque. Por favor, en esta oportunidad cada candidato tendrá la posibilidad de plantear una pregunta, alguna inquietud que tenga respecto a la propuesta de otro candidato. Conforme al orden del sorteo, pues empezará Peter Uvidia, por favor, para que formule una pregunta sobre la propuesta a la candidata Catherine Andrade. Adelante. Bueno, con el cariño y el respeto a mi querida Catherine, yo quisiera, dentro de las propuestas que le escucho a Catherine, ella habla del respeto a los derechos, me parece a mí que eso es fundamental, y obviamente Catherine es abogada. Yo quisiera más bien allí un criterio de lo que nosotros estamos en el caminar día a día por las calles, por las plazas, por las comunidades, y la preocupación de la gente es de que nuevamente Catherine comienza una propuesta de ciertos candidatos en el tema de Cuicocha, que es nuestro ícono turístico. Y allí se comienza nuevamente a hablar sobre entregar la administración de la laguna de Cuicocha a una organización tan importante como es la UNORCAC. Yo quisiera que Catherine nos responda a nosotros jurídicamente cuál es su criterio, si está o no de acuerdo jurídicamente, ojo, el tema de entregar Cuicocha, que es de los cotacacheños, a la organización tan importante como es la UNORCAG. Tiene 2 minutos, candidato. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que el hablar de la Laguna de Cuicocha, estamos hablando de un lugar muy importante, turístico para nuestro cantón. Más sin embargo, ustedes, ciudadanos, conocen que este comodato que en definitiva se entregó a la UNORCAG ha sido motivo de conflicto entre comunidades. Ha habido agresiones, ha habido detenidos, y ha habido procesos legales alrededor de este hermoso lugar de la laguna. Mas, sin embargo, yo tengo muy claro el tema, ya que ese tema está ventilándose en lo contencioso administrativo. Yo no me atrevería a mencionar que se va a entregar mientras no se resuelva la parte legal para poder nosotros contar con los instrumentos legales respectivos y poder proceder con lo que corresponda en el caso de que todo Cotacachi decida sobre este lugar turístico que es un ícono para todos. Perfecto. Si el candidato Peter Uvidia tiene una repregunta, puede hacerlo y en el mismo tiempo podrá responder la candidata Catherine Andrade. Caso contrario, seguimos a la otra pregunta. Ninguna. Perfecto. Por favor, candidata Catherine Andrade tiene la posibilidad de hacer una interrogante respecto a la propuesta del candidato Peter Uvidia. Adelante. Bueno, todos conocemos que Cotacachi es un cantón extenso, tenemos bastantes zonas que atender. Sin embargo, le acabé de escuchar aquí a Peter Uvidia hablar de
proyectos emblemáticos para el cantón, siendo respetuosos del proceso participativo que ha sido pionero Cotacachi. Hemos observado que el poco recurso que ingresa se ha convertido más bien en una repartición a migajas para los ciudadanos, y no los ciudadanos, sino para los barrios y las comunidades. ¿Cómo va a gestionar Peter Ubidia esos recursos para cumplir con la ciudadanía, ya que todos conocemos que todos ofrecen, se acaba el periodo y no hay recursos y no cumplieron? Muchas gracias, mi Catherine, me parece muy importante. Yo había dicho en mi propuesta que vamos a hacer una alianza público-privada en torno a la ley orgánica de alianzas a través de asociaciones que la ley nos permite. Entonces, lo que yo voy a dar prioridad es a los proyectos grandes, vamos a dar el espacio para que la empresa privada, los emprendimientos familiares, con los incentivos tributarios a familias cotacacheñas en primera instancia y al resto de familias y empresas a nivel nacional, puedan invertir en esos proyectos turísticos grandes, que no son solamente, y el municipio no está en la capacidad de financiarlos. Allí es cuando tenemos que aliarnos con ese tipo de empresas y emprendimientos familiares. ¿Eso qué nos va a permitir, Catherine? De que ese objetivo que tenemos nosotros como cotacacheños, que nos duele ver de que nuestras comunidades indígenas, que la zona de Inta, que Golondrinas, siguen con agua entubada, siguen con pozos sépticos, siguen con esos caminos deplorables que usted bien lo manifestó. Son tantos años que las administraciones municipales no se han enfocado de manera directa y decidida. Nosotros vamos a, con la alianza público-privada, a resolver esos macros proyectos turísticos que van a generar economía local. Pero con los dineros de nuestro municipio vamos a enfocar a resolver esos problemas principales que son en nuestras comunidades. $1,000,000 bajo ordenanza municipal exclusivamente para todas las comunidades indígenas para proyectos de agua potable, alcantarillado, vialidad. Todos los años por ordenanza municipal, $1,000,000 para la zona de Inta y también para Golondrinas. Esto nos va a permitir que en unos 10 a 12 años nosotros estemos ya resolviendo el problema de servicios básicos en nuestras comunidades indígenas, en todas, en la zona de Inta y también en Golondrinas. Esta ha sido la respuesta. No sé si de pronto la candidata Catherine tenga una repregunta, la puede hacer y en el mismo tiempo de 2 minutos lo podrá responder Peter Ubidia. Por favor, adelante. Bueno, yo sí voy a hacer una repregunta porque es importante que los cotacacheños conozcamos, ¿no? Nosotros somos muy empoderados en el tema del presupuesto participativo y nos acaba de mencionar de que va a hacer alianzas estratégicas, pero ¿cómo el municipio, si no invierte, si no la ciudadanía no le dispone a hacer esas obras, cómo Peter Ubidia dentro de la administración lo va a hacer? Vamos a caer en lo mismo, ofrecen y busquen quien les dé. Entonces yo sí soy muy clara en el tema, que nos indique cómo va a tener el dinero, si estamos viendo que el Estado está demorando mucho para la entrega de los presupuestos participativos a los cantones. Bueno, nosotros podemos evidenciar de que en Cotacachi, amigos televidentes que nos siguen, hay un monto de $5,000,000 al año para inversión. De esos $5,000,000, tan solo en este periodo último, el 44% se ha podido invertir, es decir, únicamente 1,100,000 aproximadamente se ha invertido. El resto está allí, está quedado allí. Nosotros sí vamos a dar prioridad y obviamente en Cotacachi hablamos de participación ciudadana. Cuando conversamos con la gente, participación ciudadana lamentablemente se queda en el nombre de una asamblea cantonal que, como bien decía Catherine, se ha ido a cuestiones de inversión a través del presupuesto participativo que no ha solucionado los problemas prioritarios de nuestro cantón. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a iniciar el nuevo proceso de participación ciudadana sin eliminar a las organizaciones y a la gente que ha estado vinculada a la Asamblea Cantonal, pero también vamos a dar mayor libertades para que todos los ciudadanos se organicen. Y una cosa fundamental, en este proceso de participación ciudadana, Catherine, el municipio no va a entrar a liderar como para cuestiones políticas en favor del alcalde. Los ciudadanos tomarán sus decisiones. En este marco,
El único pedido que haremos con el municipio de que salga el clientelismo politiquero de las decisiones que se vayan a tomar. No es posible que sigamos invirtiendo en casas barriales donde no necesitamos y el agua potable, el alcantarillado y la vialidad no se lo invierte. Ese es el gravísimo problema. Eso es el momento de cambiar. Perfecto, agradecemos la respuesta del candidato Peter Ubidia. Estamos llegando al final de la primera parte de Pulso Electoral. Recordarles que de acuerdo al CNE y su dirección provincial, las dignidades a elegir en Imbabura son 225 en total. Tenemos una prefectura, una viceprefectura, 6 alcaldías, 21 concejalías urbanas, 17 concejalías rurales, 180 vocales de juntas parroquiales y también 7 consejeros o consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por estas dignidades se deberá sufragar el próximo 5 de febrero. Nos vamos a una pausa y volvemos con las preguntas de la ciudadanía hacia los candidatos. Anuncie en Diario El Norte. Extractos judiciales, citaciones, notificaciones, convocatorias, necrológicos. Clasificados del Norte. Empleos, libretas extraviadas, anuncios varios. Compre, venda, alquile sin salir de casa y con mayor alcance. Llámenos 09-96-37-32-13. Nuestros asesores le guiarán para que su experiencia de anunciar en Diario El Norte sea la mejor. Ahorre tiempo y dinero con nuestros clasificados. Diario El Norte tiene la solución publicitaria adecuada para usted. Marcamos el ritmo de tus mañanas. Con responsabilidad y cercanía. Porque la información no se detiene. Un grupo de profesionales comprometidos con el acontecer diario de tu ciudad. Nos innovamos para nuestras audiencias. Tomamos el pulso a tus necesidades. Pulso informativo. El resumen más completo de las noticias al instante. Diálogo Abierto, un programa entre amigos para conocer el otro lado de los protagonistas. Un espacio familiar y humanista. Con la conducción de Robinson Kisoboni. Diálogo Abierto, espérelo por la señal de NTV. Bien, volvemos con Pulso Electoral en esta segunda parte. Llega la oportunidad de las preguntas que han realizado los ciudadanos, los cotacacheños, a cada uno de los candidatos. Recordemos que nuestro personal, nuestros periodistas fueron al cantón a buscar esos comentarios, a buscar a las personas para que puedan enviar sus preguntas. Se hizo un respectivo filtro de preguntas, las cuales las hemos seleccionado en esta primera parte en un casillero, así es que vamos a pedir a la producción que nos muestre en pantalla, están debidamente numerados y el candidato tendrá la opción de escogerlos entre el 1 al 5, por favor. Peter Ubidia. El 4. Vamos a abrir el 4, la pregunta número 4. Para un trabajo a todo ciudadano se le pide experiencia laboral y profesional para el cargo al que se aspira. ¿Qué preparación profesional específica tiene para el cargo de alcalde? La pregunta la hace Lenin Alviar, gestor cultural. Por favor. Gracias, Lenin, por esa pregunta. Y sí, yo creo y comparto plenamente de que para ser candidato a la alcaldía sí tenemos que tener una formación no solamente académica, sino también una formación social. En el caso personal, nosotros como periodistas sabemos, nos han educado siempre en la universidad para rozarnos día a día con nuestra gente en el territorio viviendo sus alegrías y tristezas. Eso a nosotros nos forma y nos hace entender cómo vive nuestra gente. Segundo,
Yo me he formado también en el tema, primero como licenciado en comunicación social de la Central y luego también me formo con un diplomado superior en gerencia de gobiernos seccionales en la UTE en Quito. Esto me ha permitido a mí entender cómo funciona la cosa pública desde un gobierno provincial, municipal y hasta juntas parroquiales. ¿Para qué? Para conocer y entender de que es muy diferente manejar una empresa privada con una empresa pública o un municipio. Caso personal, a mí me satisface decirle a la ciudadanía cotacacheña que aparte de ser periodista, aparte de tener un diplomado superior en gerencia de gobiernos seccionales, yo también estoy formado con un masterado para ser docente universitario, entender lo que dicen nuestros jóvenes, conocer sus locuras y contagiarnos de ese plan que ellos están manifestando cuando dicen, Peter, a Cotacacha hay que volverle loco, tenemos que salir no de lo local, de lo provincial ni de lo nacional, vamos a poner la Cotacacha en la palestra del mundo entero. En lo personal, un alcalde tiene que tener experiencia para conocer absolutamente a todos los sectores, pero habiéndolo vivido, habiéndolo saboreado. En lo personal, Peter Uvidia está totalmente preparado para ser el alcalde de Cotacachi. Muchas gracias, la respuesta del candidato Peter Uvidia. Ahora le damos la oportunidad a Caterina Andrade, por favor, para que seleccione el número de la pregunta ya en la pantalla y que después, en un tiempo de 2 minutos, la pueda responder. Dice el número 2, pedimos a producción que la presente. La pregunta dice, ¿dejaría usted el cargo si en los 2 primeros años de su gestión no cumple con lo establecido en su plan de campaña? La pregunta la hace Carlos Ceballos, ciudadano cotacacheño. Qué muy, muy buena la pregunta, muchísimas gracias. Y va en relación a lo que yo cuestionaba, ¿no? Todos ofrecen y el momento de cumplir no tienen ni los recursos ni el dinero para poder ejecutar. Esa falta de gestión, esa falta de recuperación de la cartera vencida que tiene la municipalidad, que es bastante alta, serían los recursos necesarios que Cotacachi necesita para cumplir con todas las obras, proyectos y programas que tiene que ser dirigido a todas las comunidades. Nosotros tenemos un planteamiento muy claro. Las propuestas son claras y precisas, no son tan fantasiosas que de cierta manera van a engañar al ciudadano cotacacheño. Son cosas importantes que van a mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros. El tema del agua, el tema de los derechos humanos, el tema de los derechos de la naturaleza, son importantes. También los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se mencionaba hace un momento el tema del trabajo para los jóvenes. Sí, la experiencia la van a ganar y se va a adquirir el momento que lleguen al Huambra Pacha. Ahí les vamos a fortalecer y les vamos a dar todas las capacidades necesarias y las herramientas que los jóvenes necesitan para poder emprender y salir adelante. Con nosotros tenemos propuestas claras y si nosotros no cumplimos en 2 años, yo estoy dispuesta a salir de la administración con cara limpia y, sobre todo, demostrar a los cotacacheños que la palabra de una mujer se cumple. Perfecto. Muchas gracias a Caterina Andrade. Les queremos recordar a nuestros amigos que esta transmisión usted la puede seguir y compartir a través de NTV en su canal de Facebook en vivo y nos puede hacer llegar también sus interrogantes, sus comentarios. Puede darnos un like también en la transmisión en vivo con el hashtag Pulso Electoral. Usted puede también realizar una pregunta. Esperemos que en el transcurso de lo que queda de Pulso Electoral podamos seleccionar algunas preguntas para al final darles la posibilidad a los candidatos de que puedan responderlas. Ahora hemos preparado esta segunda parte de interrogantes con el ciudadano de a pie, la persona de la tienda, el vecino, la persona que camina por el parque, en fin, un trabajo de nuestros reporteros quienes fueron a Cotacachi a recopilarlas y vamos pues a ponerle para cada uno de los candidatos una pregunta que ha sido seleccionada. Por favor, vamos con el primer video. Pues mi pregunta sería más que todo en el aspecto relacionado al turismo, ya que como en Imbabura somos geoparque, ¿no? Asimismo, pero también hemos descuidado creo un poquito el aspecto de turismo. En ese caso, pues esa sería mi pregunta, ¿cuál sería el plan de desarrollo sostenible? Ya que en las indistintas propuestas que han hecho, pues este es uno de los temas que no se ha sostenido, creo. Entonces, eso sería mi pregunta. Perfecto, bueno,
Peter Ubidia ya habló algo en al inicio de la propuesta. Quisiéramos también ver qué posibilidad pueda de ampliar un poquito más el tema respecto a la calidad o a la condición de ser pueblo mágico Cotacachi. Por favor, adelante, candidato. Bueno, yo había manifestado al inicio de que mi plan se enfoca a dinamizar la economía a través del turismo. Y obviamente nosotros habíamos pensado de que la municipalidad, para implementar proyectos grandes de turismo, porque Cotacachi se merece ya no cosas de este tamaño, sino tenemos que hacer cosas inmensas, allí nosotros tenemos que aprovechar también a la empresa privada. Y yo voy a dar la apertura a los emprendimientos familiares, con esos incentivos tributarios como es en otros municipios ya, no vamos a descubrir el agua tibia, una ordenanza que permita que sus emprendimientos familiares, la empresa privada que va a invertir en los grandes recursos turísticos, tenga por lo menos unos 3 años de no pago de ningún tipo de tasa hacia la municipalidad hasta que el emprendimiento turístico se asiente. Eso nos va a permitir, por el otro lado también, de que en esas plazas vamos a tener condiciones como cuáles. Primero, no se puede topar y dañar el tema del agua y el entorno natural. Segundo, el 70% de la gente que trabaja en esos tipos de proyectos turísticos, de emprendimientos familiares con la empresa privada, el 70% tiene que ser cotacacheña. Y tercero, como son empresas privadas, al año tienen que tener una responsabilidad social, tienen que entregar recursos a la municipalidad y con esos recursos que se entregan de las ganancias de los proyectos turísticos, el municipio puede ejecutar obras como agua potable, alcantarillado, vialidad con la prefectura y saneamiento ambiental. Es decir, nuestra propuesta para enfocarnos al tema de generación de empleo es el turismo. Nuestros jóvenes, profesionales y todos los cotacacheños van a ser beneficiados. Perfecto. Ahora vamos a darle la oportunidad para que usted responda a la pregunta del siguiente video. Por favor, a producción, pedimos el video para la candidata Catherine Andrade. Mi pregunta es a los candidatos, ¿qué harían por la comunidad de Imantaj, más que todo en las vías que se encuentran en mal estado y es imposible transitar por ahí porque hasta los vehículos se dañan? Y en las lluvias también que existen derrumbes, todo eso, ¿qué harían ustedes? Quisiera saber a todos los candidatos qué propuestas tienen para realizar en la mejora de la vía. Tiene 2 minutos la candidata, adelante. Listo, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que hay que ser muy claros, honestos y transparentes. Este proyecto de la vía asfaltado de Cotacacha y Imantaj ya está aprobada, los estudios, inclusive ya tienen presupuestos para iniciar la obra. Ha habido unos ciertos desfases, no hay un acuerdo con los propietarios que tienen que ser expropiadas los terrenos. Entonces, esa vía ya se va a ejecutar. Sin embargo, desde la municipalidad, nosotros vamos a hacer un equipo de trabajo con nuestro prefecto, Marco Guatemal, también con nuestro compañero William Cabascango en Imantaj y lógicamente la alcaldía para continuar con este proceso importantísimo para la zona de Imantaj, la zona más productiva de Cotacachi, ya que necesitan vías buenas que les va a mejorar también el transporte, el traslado de sus productos a los mercados y también se va a mejorar el tema del turismo, el tema de viabilizar estos espacios tan importantes para esta parroquia, no solamente va a ser en beneficio de este lugar, sino del cantón entero. Entonces nosotros vamos a continuar con ese proceso que ya está avanzado. No es que vamos a recién a impulsarle que se va a construir, eso ya está hecho. Más bien hay que ser muy honestos en las propuestas, eso ya está planteado y vamos a continuar. Perfecto. Ahora, en la última parte del bloque, de este segundo bloque, ya para ir cerrando este programa, el número 9 de Pulso Electoral, y nuevamente agradecer a los dos candidatos que aceptaron la invitación y que están aquí dando su plan de trabajo, cumpliendo con ese compromiso democrático que tienen con los electores, de que conozcan su plan con toda transparencia y nosotros seamos solamente sus interlocutores.
Para el cierre, cada candidato tendrá 3 minutos para exponer, aclarar, argumentar o aumentar alguna cosa de su propuesta de campaña que se haya quedado atrás. Y pues en vista de que han sido invitados 3 personas a este programa, pues les daremos la oportunidad de que tengan 1 minuto más cada uno de los candidatos para que puedan cerrar sus ideas y despedir. Así es que, por favor, Peter Ubidia tiene 4 minutos para desarrollar y cerrar su intervención. Bueno, yo quiero agradecer por estos 4 minutos que me van a dar. Es un plan bastante amplio que nosotros tenemos. En primera instancia, como el primer eje es dinamizar la economía local. Nosotros vamos a tomarle al turismo como eje principal del desarrollo y con esta alianza público-privada que la ley obviamente nos permite, vamos a generar empleo donde vamos a dar prioridad a nuestros jóvenes profesionales, vamos a dar prioridad a nuestros artesanos, a nuestros comerciantes, a nuestros trabajadores en las distintas ramas para que entreguen su mano de obra ahí en Cotacachi. Lo otro que nos parece a nosotros importante, el tema de vincular a esto a la empresa privada, porque eso nos va a alivianar un poco en el presupuesto municipal y los pocos recursos que se deben tener en la municipalidad vamos a destinar para que se solucionen de manera definitiva el tema de los servicios básicos en la zona de Inta y Golondrinas y también en las comunidades indígenas. $1,000,000 bajo ordenanza de los 5 que tenemos cada año solo para las comunidades indígenas para que tengan todos los servicios básicos. $1,000,000 solo para las 6 parroquias de la zona de Inta y Golondrinas para que también tengan sus servicios básicos. Además de esto, nosotros estamos muy enfocados al tema de lo social. Nosotros vamos a construir junto con una alianza estratégica también con todas las iglesias que trabajan y que están en el cantón Cotacachi, con las ONGs, con las organizaciones e instituciones, vamos a crear el Centro de Protección del Adulto Mayor, desayuno, almuerzo, merienda y dormida de manera permanente por los 4 años sin costo alguno para aquella gente que ahora les estamos viendo, muchos de ellos ya están otra vez en el portal de la matriz. Eso tiene que acabarse. Vamos también de la misma manera con nuestros jóvenes a impulsar el tema del centro de salud mental para ellos, es decir, que alguien ya les escuche para no estar teniendo situaciones bastante lamentables. Y además de eso, con nuestros mismos jóvenes vamos a crearle el centro de cuidado, adopción y cementerio para los peluditos de la calle, es decir, nuestros perritos y nuestros gatitos que son los que están con nosotros todos los días y son parte de la familia, también van a tener una prioridad. Para nosotros es fundamental el tema de la vialidad con el gobierno provincial de Imbabura, con Richard Calderón, con todo nuestro consejo municipal, con Amanda Méndez, con Santiago Lozano y con todos los amigos que van a estar ahora ya en el nuevo consejo municipal. Vamos a definir en Minga, como ya nosotros lo hicimos, esos proyectos importantes de vialidad para que nuestra gente en las comunidades rurales, en las parroquias rurales, puedan generar economía, sacar su producción hacia la ciudad y no solamente hacia Cotacachi. Por favor, nosotros vamos a abrir el mercado porque tiene que ser un proyecto totalmente integral, es decir, con capacitación técnica, con tecnificación y lo más importante, el municipio, el gobierno provincial tiene que también en este proyecto encargarse de la cuestión de la comercialización, es decir, hay que buscar los mercados para que esos proyectos no duren como hemos vivido en Cotacachi, 1, 2 años y se termina. Eso tiene que ser para largo. Además de eso, también nosotros creemos importante que en Cotacachi somos un pueblo intercultural. Nuestros jóvenes van a ser el puntal de esto y lo vamos a tecnificar. Todos los espacios en Cotacachi, desde el viernes 5 de la tarde hasta el domingo de las 6 de la tarde, todos los fines de semana vamos a dinamizarle. ¿Cómo? Con el proyecto que vamos a hacer con los docentes y estudiantes del colegio y del Instituto Luis Ulpiano de la Torre, en un convenio, lo que se llama los convenios de concurrencia, con los ministerios, con las asociaciones, con los docentes, con los estudiantes, ¿para qué? Para que hagan formación musical a los niños, jóvenes, mujeres de los barrios urbanos, de las comunidades y de todo el cantón Cotacachi. Agradecemos la intervención de Peter Alonso Ubidia Gavilanes, candidato a la alcaldía de Cotacachi por el Movimiento Revolución Ciudadana Lista 5. Ahora vamos a darle la palabra a la candidata Catherine Andrade de Pachacutic Lista 18. Por favor. Muchísimas gracias. Creo que nosotros hemos sido claros
y contundentes. Nosotros no ofrecemos lo que no se puede cumplir. Somos conscientes del presupuesto que maneja la municipalidad y, claro, de las gestiones que se deben hacer para poder cumplir estos objetivos. El tema del turismo es importante para nosotros. El tema de las rutas establecidas y de recuperar lugares sagrados de todas las comunidades y de viabilizar estos espacios de manera conjunta dentro de las comunidades. Eso va a permitir que todas las personas vayan dinamizando su economía de manera interna. No solamente en el área andina, nosotros también tenemos la zona de INTA, que es una zona muy rica en temas de turismo, es una zona donde podemos también hacer turismo comunitario entre las diferentes zonas que tenemos hasta las golondrinas. También en Cotacachi, el tema de las artesanías, las comunidades que son parte de la zona urbana, donde se han invisibilizado las artesanías. Hay muchas personas emprendedoras. Durante mi caminar y de las entrevistas que hemos realizado, hemos encontrado a jóvenes profesionales, artesanos invisibilizados, a los cuales nosotros desde nuestra alcaldía vamos a darles todo el fortalecimiento necesario para que ellos tengan una vida digna y que también emprendan y puedan salir, no solamente en Cotacachi, puedan exportar sus productos a nivel nacional e internacionalmente. Creemos y estamos convencidos de que Cotacachi es un pueblo muy importante para poder dinamizar también la economía, el turismo, la producción. Dentro del plan de trabajo tenemos también a ese grupo prioritario, que para nosotros son los niños, los jóvenes que han venido siendo víctimas de maltrato. Nosotros somos más conscientes como madres de visibilizar esa falta de atención. Por ende, el Consejo de Protección de Derechos tendrá que trasladarse a los diferentes lugares para que todos los ciudadanos puedan vivir de una manera digna y que los casos de violencia sean atendidos de manera eficaz, eficiente en los territorios. Nosotros sí nos preocupamos por la parte humana, la parte más sensible de la persona. Nosotros estamos conscientes de que eso nos va a dar una protección mucho más importante en tema de los derechos humanos dentro de la familia, dentro del cantón. Dentro de nuestras áreas de trabajo también es el tema económico. Como les dice mención, la parte del turismo sí, pero va anclado al incremento de ferias nocturnas donde los turistas también puedan ser partícipes de los emprendimientos de nuestros cotacacheños y cotacacheñas. Creemos y estamos convencidos que tenemos que incluirnos, que todos en Minga podemos trabajar por un Cotacachi más humano, digno y solidario. Sin embargo, es necesario mencionar cotacacheños. Bonito es escucharles tanta maravilla que ofrecen, pero el momento de ejecutar no saben a dónde se van porque no saben ni recuperar los recursos. Nosotros para ejecutar todo lo que vamos a cumplir, vamos a recuperar la cartera vencida de la municipalidad y vamos a exigir a todos quienes están adeudando al municipio a que se pongan al día, porque ese dinero nos va a permitir administrar de manera honesta, transparente, de manera participativa, para que todos podamos observar que el dinero bien administrado alcanza y sobra para las obras en Cotacachi. También el tema de la vialidad es importante, por eso vamos a trabajar de manera conjunta con la prefectura, las juntas parroquiales, en los convenios de mancomunidad. Se pueden hacer, que eso nos va a permitir realizar un gran trabajo para Cotacachi. Perfecto, ha sido la intervención de la candidata Catherine Andrade. Con esto estamos llegando al final de este noveno programa de Pulso Electoral. En total, 21 candidatos han venido acá, han aceptado la invitación y han expuesto sus propuestas acá en este programa. Acabamos esta semana, la próxima semana a las 17 horas. No se olvide de conectarse a la señal de NTV. Estarán con nosotros los candidatos Yomar Ceballos y Auki Tituaña exponiendo sus planes de trabajo. Yomar Ceballos por el movimiento Vivir Bien, Auki Tituaña por Únete Cotacachi. Así es que no se pierdan. El próximo 16 de enero seguimos con los candidatos
candidatos a la alcaldía de Cotacachi. No se olvide también, este fin de semana se viene el debate organizado por el Consejo Nacional Electoral. En este caso, Otavalo e Ibarra han sido los cantones escogidos para el debate. Nosotros estaremos dando la cobertura respecto a las incidencias alrededor de lo que pasa en el debate, y el debate pues será retransmitido por NTV también para todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. No se desconecte, nosotros acá cerramos, agradecemos a nuestros candidatos nuevamente por estar con nosotros, y se viene la transmisión del post pulso electoral con las conclusiones de nuestros candidatos, con nuestro periodista Robinson Quisoboni y con nuestra periodista Gabriela Burbano. Así es que no se despegue de sus asientos, nosotros volvemos conmigo hasta el próximo lunes. Anuncie en Diario El Norte. Extractos judiciales, citaciones, notificaciones, convocatorias, necrológicos. Clasificados del Norte. Empleos, libretas extraviadas, anuncios varios. Compre, venda, alquile sin salir de casa y con mayor alcance. Llámenos. Llámenos. 09-96-37-3213. Nuestros asesores le guiarán para que su experiencia de anunciar en Diario El Norte sea la mejor. Ahorre tiempo y dinero con nuestros clasificados. Diario El Norte tiene la solución publicitaria adecuada para usted. Marcamos el ritmo de tus mañanas. Con responsabilidad y cercanía. Porque la información no se detiene. Un grupo de profesionales comprometidos con el acontecer diario de tu ciudad. Nos innovamos para nuestras audiencias. Tomamos el pulso a tus necesidades. Pulso informativo. El resumen más completo de las noticias al instante. Diálogo Abierto, un programa entre amigos para conocer el otro lado de los protagonistas. Un espacio familiar y humanista. Con la conducción de Robinson Quisoboni. Diálogo Abierto, espérelo por la señal de NTV. Anuncie en Diario El Norte. Extractos judiciales, citaciones, notificaciones, convocatorias, necrológicos. Clasificados del Norte. Empleos, libretas extraviadas, anuncios varios. Compre, venda, alquile sin salir de casa y con mayor alcance. Llámenos. Llámenos. 09-96-37-3213. Nuestros asesores le guiarán para que su experiencia de anunciar en Diario El Norte sea la mejor. Ahorre tiempo y dinero con nuestros clasificados. Diario El Norte tiene la solución publicitaria adecuada para usted. Marcamos el ritmo de tus mañanas. Con responsabilidad y cercanía. Porque la información no se detiene. Un grupo de profesionales comprometidos con el acontecer diario de tu ciudad. Nos innovamos para nuestras audiencias. Tomamos el pulso a tus necesidades. Pulso informativo. El resumen más completo de las noticias al instante. Diálogo Abierto, un programa entre amigos para conocer el otro lado de los protagonistas. Un espacio familiar y humanista. Con la conducción de Robinson Quisoboni. Diálogo Abierto, espérelo por la señal de NTV. Anuncie en Diario El Norte. Extractos judiciales, citaciones, notificaciones, convocatorias, necrológicos.
Clasificados del Norte. Empleos, libretas extraviadas, anuncios varios. Compre, venda, alquile sin salir de casa y con mayor alcance. Llámenos 09-96-37-3213. Nuestros asesores le guiarán para que su experiencia de anunciar en Diario El Norte sea la mejor. Ahorre tiempo y dinero con nuestros clasificados. Diario El Norte tiene la solución publicitaria adecuada para usted. Marcamos el ritmo de tus mañanas. Con responsabilidad y cercanía. Porque la información no se detiene. Un grupo de profesionales comprometidos con el acontecer. Bueno, amigos televidentes, regresamos aquí a los exteriores del GCN y de NTV. En estos momentos está saliendo la doctora Katherine Andrade, ella es la candidata del Movimiento Pachacuti, que ha traído barra. Bueno, esas son las arengas a favor de la doctora Andrade. Doctora, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo le fue? ¿Pudo socializar sus propuestas? Bueno, el espacio muy corto. Sí, más bien una gran oportunidad que tuvimos para compartir con los ciudadanos cotacacheños. Creo que es importante, ¿no? Para que ellos nos conozcan un poco más, conozcan las propuestas. Bueno, sin embargo, nuestro compromiso es estar en territorio, darles a conocer todo lo que podemos hacer de una manera honesta, transparente, y que sí vamos a cumplir, no solamente con mensajes de obras magníficas, pero el momento de tener los recursos necesarios va a suceder lo que siempre sucede, con el dinero y después no tienen ni con qué ejecutar. Ya, doctora, ¿regresa usted a Cotacachi? ¿Va a seguir en territorio? ¿Cuál es la agenda para lo que resta del día hoy, viernes, sábado y domingo? Yo regreso a Cotacachi a seguir en el puerta a puerta con mi ciudadanía para que todos puedan conocernos y activarse un poco más. Agradecerles infinitamente porque se van sumando hombres, mujeres cotacacheños, quienes están apostándole al cambio para Cotacachi. Una mujer por primera vez es uno de los lemas más importantes. En 161 años aproximadamente, Cotacachi no ha tenido este espacio para que nosotras podamos llegar a enseñarles, digo yo, a trabajar en Minga, en conjunto, no solamente mujeres, hombres, mujeres, niños, son parte importante de nuestro cantón. Ya, listo, muchas gracias. Gracias. Ya, bueno, fueron las palabras de la doctora Katherine Andrade, ella es candidata del Movimiento Pachacuti para la alcaldía del cantón Cotacachi. En estos momentos están acá afuera los seguidores, como podemos apreciar ahí. Vamos a trasladarnos por acá porque sabemos que en pocos minutos va a salir el candidato de la Revolución Ciudadana. Están por aquí también llegando los familiares, amigos, seguidores. Y en este momento vamos a esperar a Peter Uvidia, que es el candidato. En estos momentos está saliendo, Gaby. Buenas tardes. Nos encontramos ya con la salida del candidato Peter Uvidia. Nos encontramos con su familia, que el día de hoy les está acompañando. Licenciado Peter Uvidia, ¿qué tal le pareció la entrevista de Pulso Electoral 2023? Bueno, yo creo que como periodista que soy, me parece el espacio ideal para dar a conocer a nuestra gente, por respeto, ellos se merecen que estén informados de las propuestas de los candidatos, de que ha sido un espacio genial. Katherine, que es mi ciudadana cotacacheña, que también está para la alcaldía, con toda la altura como tiene que ser. Los candidatos tenemos que presentar nuestras propuestas, y yo considero de que lo que nosotros estamos proponiendo para Cotacachi es una propuesta bastante viable, es decir, que en Cotacachi no se haya hecho, es cierto, pero la alianza público-privada es factible porque eso, de cierta manera, nos va a alivianar para que los 5 millones de dólares que tiene la inversión municipal sean destinados a resolver los principales problemas que le vayan a mejorar la vida de nuestra gente. Con la empresa privada, con los emprendimientos familiares, nosotros vamos a dinamizar la economía local y con ello ganamos absolutamente todos.
Listo, licenciado Peter. Nosotros sabemos que usted es docente. Dentro de su plan de trabajo para la alcaldía de Cotacachi, ¿están involucrados los jóvenes? Por supuesto, el puntal de mi propuesta son los jóvenes. Estamos en pleno siglo XXI, por lo tanto, en el siglo XXI lo que se maneja es esto, la tecnología. Nosotros vamos a dinamizar a través de la tecnología, con la participación de nuestros jóvenes profesionales, con la creatividad, como dicen en la universidad mis estudiantes, con esa locura, Peter, hay que armar el plan de desarrollo en Cotacachi. ¿Para qué? Para tecnificar absolutamente todo lo que es en el municipio de Cotacachi, basta cero papeles. Tenemos que hacerlo todo a través de esto, por un lado. Por el otro, el turismo tiene que estar aliado al tema de la tecnificación, es decir, la cuestión tecnológica, el centro de información turística virtual, para que en el mundo nos conozcan. El Museo de las Culturas, donde está la historia de Cotacachi, tiene que estar en 3D, no solamente ahí en libros que nadie les puede ir a ver. El tema de las islas culturales, de los recursos turísticos, los espacios para que nuestros jóvenes tengan allí su conexión gratuita en wifi, con convenios que nosotros vamos a hacer con las empresas de internet a nivel del cantón, no solamente en la ciudad, sino también en Imantac, en Quiroga, en la zona de Intac, en Golondrinas, todo Cotacachi conectado. Es decir, ¿quiénes van a ser los protagonistas de esto? Son nuestros jóvenes. Muchas gracias, licenciado Peter Ubidia. Llegamos a la parte final. Le agradecemos por haber asistido a la entrevista de Pulso Electoral. Esperamos contar con la presencia de los candidatos el día lunes. Vamos a tener a los otros dos candidatos con nosotros aquí en las instalaciones de Grupo Corporativo El Norte. Queremos agradecer el día de hoy a nuestro moderador, Santiago Ponce, a Robinson Quisoboni, quien está tras cámaras, a David Páez, quien se encuentra en cámaras en el set, José Suárez, nuestro productor audiovisual. Soy Gabriela Burbán, transmitiendo para NTV.